Dios mío, un spam. Spam. Es el correo masivo que se envía a un grupo de personas que no han dado autorización para que les envíen ese tipo de correspondencia. Más del 5% de esos 100 correos que mandan llegan a la bandeja de correo no deseado o bandeja de spam. Ese auditor de internet, el spam trap, determina que esa empresa está mandando correo spam e inmediatamente lo manda a lo que se llama unas listas negras y le genera a esa empresa una primera advertencia y le dice: ojo, acabamos de detectar que usted está enviando correo no deseado porque se pasó de ese 5%. En el caso del permisado es preguntarle a una base de datos si quiere hacer parte de una comunidad. Entonces la persona tiene esta opción y esta otra. La primera dice: deseo recibir esa información de ese banco, o no deseo recibir información. Y en esa medida se crea una comunicación legítima entre la empresa y los posibles clientes. Otra manera de spam, y que es la más común, es una empresa que, vamos a decir, que vende ropa. Entonces tú llegas y dices: participe por el sorteo de este iPad. Entonces lléneme este formulario. Entonces tú pones tu nombre, tu apellido y el correo electrónico. Sí, el correo electrónico. Entonces tú participas en la rifa. ¿Qué hizo el almacén? Cogió tu registro, lo mete en su base de datos y te empieza a mandar correspondencia. Eso también es spam. Porque en ningún momento del formulario decía: usted autoriza que nosotros le mandemos correo electrónico, ¿no? Usted dio unos datos para participar por un premio, pero nunca dio permiso. Otra manera es que muchas veces entramos a unos portales, ¿sí? Y no leemos la letra menuda. Y muchas veces en la letra menuda, ahí está clarísimo, ¿verdad? Cuando usted se registre aquí porque quiere pertenecer a esta comunidad, le está dando permiso al dueño de ese portal para enviarle información e incluso para ofrecer sus bases de datos a tercero, que es el famoso problema que tiene Facebook en este momento. Y otra cosa muy importante es que por fin en Colombia ya esto se reguló. Desde enero del año pasado ya salió una ley de habeas data que penaliza el uso indebido de bases de datos, que anteriormente era supremamente libre. Entonces tú estabas en la calle y llegaba alguien y te decía: ven, tengo las bases de datos de tal empresa, y eso había como una especie de mercado negro ahí. Ya eso no se puede hacer. Entonces hay muchas maneras en que todos podemos estar metidos en bases de datos que intrínsecamente les dimos permiso para que nos contactaran y que de pronto no tuvimos el cuidado y nos olvidamos de eso.